No hay duda, amigos. El Parque Nacional del Café es una maravillosa obra creada para los citadinos, para los visitantes, para los extranjeros. La verdad, muy felices. Hemos estado pasando estas horas aquí en este maravilloso sitio, Parque Nacional del Café. Usted llega hasta Montenegro y luego se desplaza hacia este lugar. El teleférico es una cosa maravillosa. Esta es la parte baja del Parque Nacional del Café y allá es la parte alta. Hacia allá nos dirigiremos en algún instante. Uno cuando conoce el Parque Nacional del Café por internet, uno se hace una idea diferente a la que realmente es. Y pues es magnífica. Aquí pareciéramos que estuviéramos en un municipio, en la plaza de un municipio, pero todo esto es artificial, no es natural. Es decir, no es propiamente un municipio, sino que es la réplica precisamente. ¿No me había fijado en las banderas que están al fondo? Ahorita pasaré a observarlas y vamos a ir a mirar otras cositas por allí. Muy bonito escenario. Recientemente estuvo lloviendo, pero mire, ya volvió a despertar el sol. Vamos a mostrarles algo del jeep en el cual hacen paseos los quindianos, que es propiamente el jeep de esta región colombiana. Aquí está el jeep. Como lo pueden ver, tiene un trasteo completo. Tiene el Señor de los Milagros, tiene reloj, tiene televisor, tiene equipo de sonido, tiene una vaca adentro. Bueno, está perfectamente acondicionado. Tiene baúl, está una guitarra. ¿Qué más tiene aquí? Hay una tolfa, una despulpadora de café. Y es un carro, un auténtico carro. Seguramente le quitaron el motor para que no se afecte. Y bueno, lo usaron en otro carro. Un abrazo para todos, felicidades. Visite el Parque Nacional del Café.